saludable, pero si quiere ir preguntando a la niña, ¿qué usa CD? ¿Qué usa CD? Y tiene que hacer. Y dijo de Nicola, porque ha hecho un artefacto antiguo. Claro, lo digitaliza, pero que es un artefacto original. Entonces, se puede hacer traducciones virtuales y uno puede viajar por un museo, un archivo de música, encontrando música por época, visitando música relacionada, etc. Hay un catálogo de piedras tacitas. Las piedras tacitas son piedras en las que los indígenas hacían un mojito, machacaban, como una mano de inglés, finalmente, y las usaban para beber grano, para fiestas ceremoniales. Y eran piedras porque en vez de hacer una casa se juntaban todos en la fiesta, una amiga quizás, y todos batiendo el mismo lugar. Datos abiertos, sistemas recomendadores de recorrido. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, ¿qué puedo hacer para conocer el pasado colonial de Ibarra? Y a mí me interesa mucho la comida. Entonces me podría ir a la llave para allá, al escritorio, me haga esto, me pase para acá, después me haga esto, revise esto y conecta los lugares. Esas cosas se pueden hacer. Visualizadores de mapas, que hay lo hermoso en Nueva York, que lo tengo acá para mostrarlo, no sabía si estaba en la época. Uno puede mover una barrita y ver cómo era Manhattan en los últimos 500 para 150 años. Y uno puede ver donde yo vivía, que se mueva la barrita y puede ver que ahí había un cerro y un arroyo, y después se fue comunando, y levanté y mueve la barrita para toda la isla. Se podría hacer para cualquier ciudad. Y los informaba, los leyes, y todo eso está disponible y se puede hacer buscadores. Existe una plataforma simple de gobierno electrónico, pero para eso que conecta lugares y cosas que están buscadores. Cineante, se puede conectar y pensar todo lo que es cine, como que queda el cine, una wiki, y voy a hablar de esto en un momento. Una picada es un lugar especial donde uno encuentra algo único y ojalá la verdad. Rosalía, no sé, para comer, por ejemplo, un heladito rico, esa es una picada. Por lo tanto, uno de esos proyectos, por ejemplo, como el RD, no lo voy a contar mucho, solamente lo hizo un tesista mío hace algunos años. No sé si estaba online ahora en este momento porque el dominio era de nos basamos en el modelo de presentación de cultura, convertimos todos los catálogos del Ministerio, ahora es el Ministerio de Cultura en una wiki y se puede buscar y explorar la wiki semántica. Otro, una wiki semántica, de una manera característica buscable, de patrimonio material, de encontrarse de patrimonio material. Basado nuevamente en los datos oficiales del Ministerio de Cultura, esta fue la que se llama Estrella de la Sostana, y el problema, fíjense, el problema es bien interesante, no hay que saber nada de informática para entender este problema. Cada proyecto, por ejemplo, vamos a digitalizar, vamos a separar la Casa de Cultura, vamos a preservar las costumbres de ese lado país, vamos a preservar un baile histórico, vamos a preservar el fragmento del camino Inca, son ya cocinados. Entonces, típicamente, cada uno hace su catálogo, cada uno hace su inventario, que son incompatibles, son ciclos. Entonces, una de las formas de abordar esto es crear una cosa llamada versionar, ¿no? ¿Qué fue esto? ¿No? Escucho.